Oiga, aquí está el alcalde, personalmente viene a verificar. Sí, voy a buscar un arnés para que el niño camine. Vecinos de aquí de la colonia se viven, los desplazados. Ahorita no me lo están atendiendo, aquí, porque no tiene espacio el camioncito. Aquí que tiene pensado hacer el techito y luego la parte de arriba. Sí, no, 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 el techito. ¿Gustas agua? Sí. Y por, para poner el arnés. Dale. Yo sé que sí tiene sed. Dije. Porque el arnés no lo puedo poner aquí con la tiendita, fácil, vieja, como no tengo espacio. El presupuesto, el techo este para echarlo. Pues ahí está, vemos como el alcalde ya inicia los preparativos para un arnés aquí que había prometido el gobernador, pero no lo cumplió. ¿Dónde? Aquí. Le voy a echar el techo y le voy a echar el piso. Ah, ok. Está. El compromiso del alcalde. ¿Para poder sentar los puntales o cómo? No podemos traer puntales larguitos. ¿Y después echamos el piso? Vamos a echar el techo y el piso, las dos cosas. Sí, para que vea que yo no ando echando mentiras. Yo también digo especial. Ya el año que te echamos. ¿Puede conocer a Francisco? Sí, claro, puede pasar para que lo vea. En una nota que sacaron ustedes dijeron que no tenía ningún aparato electrodoméstico porque todos se habían quemado. Ahí está el alcalde. Aquí está mi niño. Personalmente viene a ver, a verificar aquí al niño de capacidades diferentes. Me ayuda con él porque está muy pesado. Y busco ayuda. El alcalde humanista, Edgar González. Sí, está duro, señor presidente. Y como yo, y aquí la señora, pues que de veras me tienen coraje, que porque tengo los refri, pero le digo yo, si no vendo refresco, entonces no voy a vender en la tienda. No, pero ¿a dónde van a ir a la tienda? Es lo que ella dice, que tenemos mucho de mucho refri. Pero ya se nos va a arreglar eso, no se preocupen. Entonces ellos nos dicen que echamos mentiras. No, yo no echo mentiras, yo digo lo que es. Gracias. Estamos pendientes. Está el alcalde. Sí, sí, yo le digo, si tuviera yo mi humanista de buen corazón, donde personalmente se compromete a poner el arnés. Ok, pero señor presidente, sí. Ok, señor presidente, muchas gracias. Ahí está el presidente humanista.